Hola amigos, ¿cómo están? Pues vamos a ver cómo quedó el acuario. Ya se lavó, se secó y pues aquí lo vamos a tener mientras se manda a arreglar. Y pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Pues aquí podemos ver esta rajadura que empieza desde aquí. Inicia desde ahora sí el vértice o la arista donde se unen los vidrios y llega hasta la parte de arriba. ¿Qué cosa es lo que yo creo que fue lo que pasó? Que el mueble, está en un mueble de madera, se asentó de la parte de atrás hacia el frente. Se puede notar un poco más aquí. El mueble no está completamente derecho. Miren. ¿Ya vieron? Como que en esa esquina se asentó un poco el mueble. Y así fue como se hizo esa rajadura. Recordemos que el vidrio aguanta lo que es la flexión. O sea, el agua, el empuje del agua hacia afuera, hacia las paredes, todavía por las dimensiones de mi acuario lo puede soportar. Pero ninguna pecera o el vidrio no aguanta lo que es la torsión. ¿Cómo se torció? Es la flexión es de que el cristal nos haga esto, o sea, como que una bomba, ok. Pero cuando se quiebra, cuando se hace esto, o sea, que se gira, que vamos a torcerlo, es cuando se nos revientan nuestras peceras. Entonces, pues bueno, sí tenía lo que era el unicel. Si se dan cuenta, no tengo ninguna parte, ningún problema en la parte de abajo del cristal. Fue esta cara completamente, porque en realidad lo torcimos. El mueble no aguantó. Yo creo que un mueble de madera, pues se fue asentando poco a poco, no fue de la noche a la mañana. Pero yo creo que para estas dimensiones, para este litraje, ya no recomendaría un mueble de madera, quizás uno más macizo. Este es madera de pino, pero pues bueno, la vieja confiable es lo que es el PTR. Yo creo que lo mejor sería o PTR, quizás ahí fue, ese fue mi error. Ya esta pecera montada lleva para más de 2 años, más o menos. Entonces, pues no había tenido ningún problema alguno, pero les digo, la rajadura fue de un día para otro. No avisó, pues es casi imperceptible. En realidad, ahorita es cuando lo noto, ya poniéndole mucha atención y ver qué fue lo que pasó, ya después de que falló. Pero pues bueno, al igual me di cuenta que las puertas, y esto fue apenas, porque las puertas sí cerraban bien. O sea, yo podía cerrar bien las puertas y ahorita ya no cierra. Entonces, parecerá que no, pero el mueble sí se asentó o sí se bajó en alguno de sus puntos. Quizás fue esa esquina, precisamente donde se rompió. Con que se haya bajado 1 centímetro o algo, entonces con eso fue que suficiente para que mi acuario se estrellara. Entonces, pues bueno, voy a tener que primero, ahora sí, empezar por el principio, como se dice, y voy a tener que primero hacer el mueble, en qué mueble va a estar, después mandar a reparar y volver a montar el acuario de 300 litros. Por el momento, todos están aquí. Se siente raro que haya tantos peces en esta pecera. Normalmente no los tengo así. Pero pues bueno, la ventaja es que, como algunos me dicen, tenía dónde ponerlos, ¿no? Y pues bueno, por el momento pues se ven bien. Se están acostumbrando también a la diferencia del litraje. Porque pues aquí es el doble, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que pasó en teoría. Esa es mi teoría. Recuerdo cuando monté el acuario, puse este nivel y pues recuerdo que estaba bien centrado. Ahorita tiene ese pequeño movimiento, todavía sigue en el centro, pero está cargado hacia el lado derecho. Vamos a ponerlo aquí enfrente. Aquí todavía está
más o menos puedan ver, pero vámonos a la esquina y veamos la diferencia. O sea que sí hay un deslizamiento hacia esta esquina. Vamos a poner, vamos a hacer un lado la, vean, yo me acuerdo que con este nivel chequé y todo estaba perfectamente, pero sí estamos viendo que sí hay un deslizamiento. O sea, aquí lo tenemos derecho, ¿no? Entonces, si una punta la movemos, suponiendo que se hizo, este lado se hizo así, por eso es de que se ve la burbuja cargada hacia allá, porque este lado se hizo hacia abajo. Lo mismo pasa de este lado. Aquí la tenemos derecho y se está haciendo la burbuja, se están comportando, vean, que se corrió hacia allá. Entonces, este fue el extremo que sufrió un problema. Entonces, siempre chequen en sus muebles que esté bien nivelado, que no se pandee, que no se mueva ninguna de las patas. Porque quizás nosotros es imperceptible, no lo veamos, pero el acuario sí lo resiente. Y no es el grosor de mi cristal, porque igual me comentaban que a lo mejor era muy delgado el cristal, pero pues aquí tengo un grosor de 10 milímetros. O sea, sí es bastante lo que tengo. Es casi del grosor del nivel, lo de un dedo. Entonces son 10 milímetros lo que tengo de grosor. La altura son 55 centímetros y el ancho son 50. O sea, no estaba sobredimensionado. Todavía tenía una buena tolerancia. Recuerden que 10 milímetros, si no mal me equivoco, son 60 centímetros lo que me permite en la altura. En la altura. Entonces todavía pues podía aguantar, pero sí. El cristal, recuerden, no aguanta la torsión. Sí la flexión un poco, pero la torsión no la toleran. Entonces, vuelvo a repetir, es difícil con una mano explicar, pero pues la torsión no es que tenga un empuje de aquí hacia acá. La torsión es de que vayamos ahora sí literalmente a torcer como si fuéramos a exprimir una jerga hacia un sentido y hacia otro sentido. Entonces eso fue lo que pasó aquí. El cristal se hizo de un lado hacia acá y del otro lado hacia allá. Eso es la torsión. Entonces pues ahí está los resultados. Y pues bueno, pues a ver cuánto me sale el chiste. Pues bueno, aquí les dejo el video para los que teníamos dudas, porque yo también tenía dudas qué fue lo que pasó. Y pues bueno, yo creo que no me podrán mentir a los que le ha pasado algo en sus peceras. Las peceras tienen la maldición que siempre que pasa un problema, no te lo hacen a las 2, 3 de la tarde, un sábado, un domingo que tengas tiempo. Te lo hacen en la madrugada. Siempre hay un problema en la madrugada. Pero bueno, soy Joan. Muchas gracias por las palabras de aliento. Y nos vemos en la que sigue. Chao.